Y si se les hace tarde para ir a trabajar, bueno, pues no vaya a ellos. Ya me cansé de hacerle al gallo. Yo creo que deberían ser responsables todos de levantarse solos. ¡Ánimo, compañeros, ánimo! Hombre, nada más le dimos dos vueltas a la manzana. No es cierto. Fueron 7 vueltas. Pues para mí que fueron 2. Y yo me voy a mi cuarto porque voy a subir a la columna. ¡Ay, juventud divina, que torpe estabas para no volver! ¡Ay, a mí no se me hicieron 7 vueltas y no se me fue! Mentira, mentira. No le dimos vueltas a la manzana. Le dimos vueltas a todo el frutero. Ay. Bueno, ¿y ahora qué hacemos? Ahora se le van al jardín. Ay, y no. Le dan una vueltecita a la casa. Porque no olviden que es muy importante la respiración. ¡Ay, no! Eso no se olvida. Sin protestar, doña Matilde. Recuerde que usted quería hacer ejercicios para nivelar su circulación, para que se normalizara su circulación. Pues ya que así fue por el jardín. ¡Chanco! ¡Chanco! Ay, por favor, no me interrumpas en estos momentos. O sea, ¿de qué no me interrumpo? ¿No es que estoy verificando los tiempos que hicieron cada uno de mis alumnos de sus ejercicios? ¿Tiempos, ejercicios? ¿Y qué alumnos y qué cosa? ¿No se te parece que son muchas preguntas para contestarlas al mismo momento? ¡Una! Con una sola te voy a sacar de la duda. Para que alguien esté sano, tiene que hacer ejercicios. Y hoy tuve la magnífica idea de levantar a todos los huéspedes. Les dije, levántense muy temprano, quedan invitados a hacer deporte conmigo. Y todo ha sido un éxito. Miren nada más. En carrera tengo apuntado el tiempo que hizo cada uno. No me digas. No me preguntes, ¿eh? Mira nada más, estuve tomando el tiempo en una parte del parque y se arrancaban, yo nomás así con el cronómetro, ¡ting, ting, ting! Tachito hizo 100 metros en 20 segundos. Rosita se tardó 19 segundos. El Petuccini, como anoche cenó mucho espagueti, traía la panza llena y muy pesada. 30 segundos. Adriana, como es de estatura pequeña y pata chica, 52 segundos. Bueno, ¿y doña Matilde y el Tata? No, eso ni me lo recuerdo, porque si tardaron media hora, media hora. Pero eso sí, nos ha servido para descansar de todos los problemas. Y con tu permiso, voy a checar cómo van allá en el jardín. Oiga, ¿y usted por qué no corre?
Ah, yo no corro, mijita, con las piernas. Yo corro con el cerebro. Él te da más vueltas que el taxi espacial que van a lanzar. Y a propósito, tú no practicas ningún deporte. ¿Cómo eres para el santo triple? Bastante tengo para qué hacer, ¿no? No, pero hay que agilizarse más para que llegues más rápido a la cocina. El salto triple, 1, 2, 3, ya estás en la estufa. A ver, ¿cómo? Ya estás en la estufa. Primera vez que lo veo que corre. Ahora quieres subir rápidamente a la azotea. Salto de garrocha. Hay que poner salto de altura. ¿Salto de garrocha? Con una garrochota. Salto de altura es el único que no puedo practicar yo. ¿No? Por los chaparros. No puedo salir. Salto de estufa. Bueno, me voy. Me voy al jardín. Mi hijo, te pareces podongo. ¡Pero córrele!